Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Okay, let's wait 2 minutes. Let's wait for our classmates. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, David. How are you today? I'm okay. Thank you. Good. Okay. Okay, hello everybody. Let's do the attendance. Go ahead and turn on your camera, please. Let's see, is Roxana Yamilet, are you here? Present, the teacher. Okay, thank you. Miguel Angel Paz. Present. Rina Alvarez. David Garcia. Present, teacher. Okay. Jose Antonio Cubillas. Jose. Present, teacher. Okay, thank you. Carla Maria. Present, teacher. Alex Alberto Vasquez. Okay. Dalia Arguello. Present, teacher. Thank you. Miriam Carolina Mozo. Luis Ricardo. Natalia Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Azucena Present, Montes. Present, teacher. Okay. Israel. Present, teacher. Carla Janet Amaya. Carla Janet, no está. And William. William Present. Alexander. Okay. Marta Elizabeth. Present, teacher. Jenny Yamilet, la acabo de llamar. ¿Está ahí? Present, teacher. Okay, very good. William is here. Marta Elizabeth Contreras. Present. Ah, ahí está. Okay, thank you. Marjorie. And Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Okay, thank you very much, everybody. Alguien que no llamé, Rina Álvarez. Dalia Arguello. No, perdón, ya la llamé, ya la tengo, Present. Dalia. Ahí está, ya la tengo. Miriam Carolina Mozo. Luis Ricardo. Present. Okay. And Carla Janet Amaya. Present, teacher. Very good. Oh, ahí está. Okay. All right, there you go. Okay, listo. Hello. All right. Hello, Marjorie, are you there? Ah, estaba en la otra reunión, me equivoqué de link, perdón. Ah, en la sesión privada. Sí, perdón, ahí estaba. Ah, ok, no hay problema. Gracias. Ok, very good. Let's go ahead and get started, ok? Let's review a little bit. Yesterday we were learning about... Esta es la guía de ayer, ¿se acuerdan? So we were learning about the simple present, right? So... For example, if someone asks me, esta es la parte comunicativa que hicimos, what do you usually do in the afternoons? What do you usually do in the afternoons? Entonces, puedo responder, I usually walk my dog. Okay. Now, eso es simple present. ¿Por qué? Porque simplemente estoy usando el verbo en su estado normal.
Puedo quitar la palabra usual y decir I walk my dog también. Está correcto. A mí me gusta usar usually porque me da la idea de que es algo que yo hago normalmente. What do you usually do on the weekends? Let's see, for example, let's see, Alex Alberto, no sé si estás ahí. Alex Alberto, what do you usually do on the weekends? No está, ¿verdad? Let's see, Ricardo. Luis Ricardo, what do you usually do on the weekends? Oh, sorry, weekdays. Weekdays. Weekdays, teacher. Yeah. I go to work. I go to work. Excellent. So this is simple present, right? ¿Cuál es la estructura de simple present? Subject plus verb. Es bien fácil. Subject plus verb. Okay. ¿Se recuerdan el verb to be? Era subject plus verb to be plus... No, en este caso vamos directo al verbo. Subject plus verb. And complement. Okay? Subject plus verb plus complement. What type of verb? Base verb, right? No es futuro, no es pasado, no es pasado continuo, futuro continuo, no. Base verb. Entonces, no me tengo que preocupar por el momento del pasado, del presente continuo. Ahorita no estamos ahí. Base verb. Okay? Very good. Let's say, David, what do you usually do at work? I usually meeting. I usually with my boss. Meet with my boss. Excellent. I usually meet with my boss. Roxana, what do you usually do on the weekends? Microphone. I usually go to the park. Okay. Excellent. Okay, Marjorie, what do you usually do at night? I usually study English. Study English. I usually study English. Okay. Okay, very good. I usually study English. William, what do you usually do around your house? Around your house. Cuando estás así en tu tiempo libre en tu casa, what do you usually do? Microphone. Yeah. I usually play video games. Okay. Excellent. Thank you, William. Very good. So, see, no es difícil, ¿verdad? Para nada. So, look at the verbs that we have here. Repeat after me. Clean. Clean. Cook. Call. Call. Talk. Talk. Browse. Browse. Write. 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 Walk. Walk. Drive. Drive. Right. Take a nap. Take a nap. Wake up. Wake up. Get up. Get out. Feed the dog. Feed the dog. Okay, lo voy a poner en mute. Take a shower. Make, si se pueden quedar en mute, por favor. Solo por este momento. Make, read, chat, answer. Mediate, start, finish. Hold on. Go to bed, perdón. Go to bed, start, finish, shower,
practice, buy, exercise, play, listen, sell, deliver, help, arrive, have or has, and meet. Okay? ¿Alguna pregunta sobre el significado de esos verbos? Teacher, feed the dog. Darle comida al perro. Okay. Feed the dog. Okay, very good. Excellent. Do you have any questions? Okay, my recommendation for you is every day, you can learn 5 verbs. Okay? I will continue to give you more, but my recommendation is that you, every single day, learn 5 verbs. Okay? So, cada uno tiene que aprenderse 5 verbos todos los días. Solo en el presente, ahorita. No se preocupe del pasado, el continuo, hay otro que se llama el past participle. No, ahorita no, tranquilo. Normal, base verb. Okay, solo la acción. Okay. ¿Quién se aprendió 5 ahora? ¿Quién le agregó a su vocabulario de inglés ahora? Yes. ¿Quién? Yes. Yo. Dele, enséñenos, ¿cuál aprendió? Yo lo voy a escribir acá. Tell me. Ser. Be, ajá. Be. Benning. Many. Benning. Benning. Being. Being. Okay. Empezar. Empezar. Will. B-U-L. ¿Cómo se pronuncia? B-U-I-L-D. L-D. Construir, dice. Ajá, construir. Construir. Built. Pero con una D, ¿verdad? Built. Sí, es con D, ajá. Porque el pasado es con una T. Build. Ajá. Build. Break. No, rotura. Break. Broke. Broke. No, es break, dice ahí. Break. Ah. Break. Break. Ay, así break. Quebrar. Okay, very good. So, aprendió 5. Very good. All right. Cat. Okay, hasta ahí. Solamente, yo solamente quería dar el ejemplo de que sí se puede aprender 5. Okay. La pronunciación, el cual usted tiene que practicar un poquito más, eso lo vamos a ir mejorando con el tiempo. No se preocupe ahorita. Okay. Lo vamos a ir mejorando con el tiempo, ¿verdad? Reconociendo los sonidos y las vocales en inglés, no en español. ¿Ok? Pero con el tiempo lo vamos a hacer. All right, very good. Esa es mi recomendación, agregar verbos. ¿Ok? ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Gracias. ¿Ok? Very good. ¿Preguntas? Ok, very good. Now, ahorita estamos aprendiendo los verbos en el simple present, ¿ok? Now, my recommendation is, en el simple present, si estamos hablando del simple present, entonces estudien los verbos solamente en el simple present. No estudien los verbos en el pasado, si ahorita en esta unidad vamos a ver el simple present. Entonces, esa es mi recomendación. All right, very good. ¿Qué hicimos ayer? Y esta fue la actividad del foro que yo les recomendé a ustedes que podrían realizar. Perdón, aquí está. Esta es la actividad del foro, ¿se acuerdan? Yo les pregunté qué hacen en su trabajo.
What do you do at work? Okay. ¿Cuántos contestaron el foro? Okay. What do you do at work? Esa era la pregunta del foro. Tell me 5 activities that you do at work. Okay. For example, ¿quién me da el primero? Nehemías, Israel. What do you do at work? Yeah. I usually I listen to the patient. Listen to the patient. Very good. Excellent, Nehemías. Okay, Miriam, what do you do at work? Miriam, what do you do at work? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? What do you do? What do you do at work? I answer the telephone. Solo uno. I answer the telephone. Very good, Miriam. Excellent. Very good. Marjorie, what do you do at work? Marjorie, micrófono, please. Sí, ahorita, sí, sí. I usually send my emails. Very good. Excellent. Let's say, Azucena, what do you do at work? I usually call supplies. I usually call supplies? Call, sí. Call. ¿Qué quiere decir call? Llamar. I usually call. ¿A quién llamas? Suppliers. Proveedores. Suppliers. Suppliers. Excellent. William, what do you usually do at work? I usually se les olvidó, todos están en blanco ahorita. What happened? Ayer terminamos bien. I sometimes answer the phone. I answer the phone, okay. Ya la dijo otra compañera, pero lo voy a poner porque la dijo William. I usually answer the phone, okay? So, este era el foro. All right? Practice the simple present. Okay? No es necesario usually. Pueden solamente decir el verbo. I listen to patients. I answer the telephone. Okay? Very good. ¿Cuántos hicieron el foro? Huh? Yes. Very good. Okay. Excellent. El foro es para que ustedes durante el día, por lo menos por 5 o 10 minutos, piensen en inglés. Por lo menos que pongan una pista de inglés ahí. ¿Ok? Porque si no, ustedes vienen aquí totalmente con el cerebro lleno del español, ¿verdad? Pero por lo menos durante el día pueden poner una pista de por lo menos 10 minutos, ¿verdad? Cambiar el cassette. Y poner 10 minutos de inglés. Voy a escribir estas 5 oraciones y voy a pensar en inglés. ¿Ok? Eso ayuda mucho. Porque no crean que automáticamente después de 10, 12 horas de español, el cerebro automáticamente por magia va a captar todo de un solo. No funciona así. Hay que pensar poquito a poquito en el inglés durante el día. ¿Ok? ¿Alguien tuvo problemas con la tarea? Algunas personas le brindé ayuda por el teléfono, por el WhatsApp. ¿Alguien tiene preguntas con la tarea? ¿Podemos ir ahorita? ¿Puedo ir a la tarea? Si alguien tiene preguntas, ¿puedo ir ahorita? Teacher, yo tenía problema, pero era por lo... ¿Qué? Por las iniciales mayúsculas. Correcto. Correcto. Tiene que estar todo bien. Tiene que ir mayúsculas. Hasta los espacios. Los espacios también, sí, los puntos. Sí, eso era más que todo.
Exacto, porque, bueno, hay que aprender a escribir correctamente, ¿verdad? Todas con los, la punctuation, si es pregunta, hay que poner signo de pregunta. Ok, ¿alguien tiene preguntas sobre el contenido? ¿Alguna? Puedo revisarlo ahorita si quieren con ustedes, o si no, pues continuamos. Ok, vamos a continuar. Ok. Podemos revisarlo, teacher. Podríamos revisarlo para ver si estábamos en lo correcto y de paso repasamos. Bueno, yo ya la hice, pero... ¿La plataforma les da el resultado? No sé si usted está satisfecha con ese resultado. Sí. Ok. Sí. Ah, ok, entonces estamos bien. Teacher. Ajá. Una consulta. Fíjese que yo hice la tarea, va, pero no me había fijado que las instrucciones decía poner, colocar punto final, va. Entonces yo las terminé normalmente y las envié, le di submit. Entonces todas me salieron en rojo. Entonces comencé a revisar, no puede ser, va. Y vi la, y no, pero no me había fijado en las instrucciones, va, que decía coloque punto final. Punto final. Ok, va, le vine colocando y les coloqué y le volví a dar submit y todas me quedaron en verde. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos envíos es válido? El primero, pues todos me salieron mal. La última, sí. La última. Se va a hacer la corrección. Okay. La pueden hacer las veces que sea necesario. Ok, perfecto. Y su nota final es la última vez que la hizo. Ok. Excelente. Okay, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta en cuanto a la gramática? El uso de do o cómo responder. Ok. All right, so let's continue. Vamos a seguir. Give me a second. No tengan pena. Es para aprender. All right, very good. So let's go to this conversation. Okay. Here I have a conversation. Let's practice this conversation. I want you to notice that they're speaking in the simple present. Okay. ¿Dónde está el simple present? Aquí está. She makes. She writes. She sends. She arranges. Okay. Quiero que noten algo. Hay una S en el verbo. ¿Por qué? Porque es por el simple tipo de persona que se está utilizando. ¿Cuáles son los sujetos que necesito verbo? Una S. Tercera persona. Cuando es singular. Yes, very good. Tercera persona cuando es singular. She, he, it. I need a S. I need a S in the verb. Okay. Very good. Si se pueden poner ahí en mute, por favor. Mucha interferencia atrás. Gracias. Okay, very good. So, let's read this conversation. I'm going to read it, and then I'm going to have two people read it here. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on the weekends, ahí, okay? ¿Están hablando, la persona está hablando de ella misma o de otra persona? Por ejemplo, Janet está hablando con Cindy. Pero de Cindy, ¿de quién está hablando? ¿A quién está describiendo Cindy? A Kathy. A Kathy. ¿Quién es Kathy? Otra persona. Otra persona, en este caso, ella es la secretary. Okay, ¿dónde está eso? The new secretary. Secretaria, the new secretary. Exactly. Secretary. Okay. So they are describing another person. Okay? They're describing another person. Okay? Very good.
So, what are we going to do? Vamos a describir, vamos a hacer una actividad similar, solamente que la vamos a hacer un poquito diferente, okay? So, pongan atención. All right? Pongan atención. Voy a describir a otra persona. Vamos a trabajar en un triángulo, like this, right? For example, right? Vamos a trabajar en grupos de tres, okay? All right, so, student A, student B, and student C, okay? Student A va a describir lo que hace student B. Student B va a describir lo que hace student A. Perdón, student C. Y student C va a describir lo que hace student A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? So, no tengo que describir lo que yo hago, sino lo que otra persona hace. ¿Por qué? Porque así voy a usar la S en el verbo. ¿Sí? Para practicar el uso del simple present con he, she, or it. ¿Ok? Ahora, ¿cómo van a llenar esto? Preguntando. ¿Pueden sacar una actividad solamente? Una actividad de lo que hace su compañero. What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? Esa es la pregunta. Okay. What do you do on... Y aquí pongo el día de la semana. Okay. El compañero me va a dar una respuesta. Okay. Recuerden, no es mi respuesta, sino la del compañero. Okay. Y después yo voy a reportar. Ok. Después voy a decir, si yo soy el A, voy a reportar lo que el B hace. Okay. So, she goes to work on Monday. Okay. On Tuesday, she plays basketball. Okay. On Wednesday, she walks in the park. Lo que sea. ¿Ok? ¿Ven el uso de la S en los verbos? ¿Ok? Eso quiero que practiquen. All right. Very good. So, ayer estábamos practicando lo que yo hago. Ahora voy a practicar el simple present usando la regla de la S en el verbo describiendo lo que otra persona hace. ¿Ok? ¿Preguntas? Okay. All right. Let's go to the groups. Okay. Esta es la página 21. Okay. Let's go to the groups. Okay. Very good. Creo que un grupo me va a quedar de cuatro personas, pero la mayoría va a estar en grupo de tres. Teacher, solo que el mío está duplicado, no se vaya a equivocar porque en la máquina de escritorio no me funciona el audio, por eso me conecto en dos, porque estoy en el celular y en la máquina. Sí, pero, ya le entiendo, ok, Marjorie. Ajá. Entonces, sí, no tengo puedo, los perfiles. Yo no puedo controlar, no voy a poder controlar eso, porque aquí lo detecta como una persona diferente. No voy a poder controlar eso, no tengo el control. Me voy a salir entonces, ya quítenme. Si quieres, solo le paso la foto en WhatsApp para que... Solo use el WhatsApp para ver la foto. Va. Ok, very good. So let's go to groups.
Pregunten. Ok, very good. Sí. 1, 2, 3, 4, sorry, les quedó 4, all right, pero la pueden hacer sí. Igual. All right. ABCD, entonces. ABCD. Uh-huh. Ok. Ok, vamos, Carla, Janet, si quiere. Ok, hey, Luis, what do you do on the Monday? Oh, on Monday? I go to work. What do you do on Tuesday? I go to the supermarket. Now, recuerden, tienen que escribir en tercera persona. So, tienen que escribir, he goes he. To the supermarket. He goes. Uh-huh, with the S. Okay. Uh-huh. Very good. Luis, what do you do on the Wednesday? Luis. Oh, perdón, let me. I visit to my family. Okay. I visit my family. Visit my family, yes. Mm-hmm. Now, cuando preguntemos. What do you do? What do you do on? Y solo vamos directo al día. No le ponemos the. Okay. Okay. So for example, what do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? Okay. Yo sé que en el español le ponemos el martes, el jueves, pero en inglés no. En inglés vamos directo al día. Okay. What do you do on Monday? Okay. What do you do on Tuesday? Okay, Luis, what do you do on Thursday? I go to work again. voy a decir otra, espérame. No sé. La I go to work. It's okay. You can say, I go to work. Sí, los días voy a la semana a trabajar. I go to work. Okay. Now think. Piensen en los verbos. ¿Se acuerdan la tabla que les di ayer? Exercise, play, feed the dog, walk. Okay. Okay. And what do you do on Friday? I cook at home. Ok, si quieren de lunes al viernes, solamente para ahorrar el tiempo. Ok. Okay. Very good. Okay. Excellent, Carla. Good job. Now, Luis, ahora le toca a Luis preguntar. So, you have to check, look for another person. Poder buscar a Miriam, a Carla, para involucrarlas a ella. Ok, Miriam. Okay, very good. No los escucho hablar. What happened? Estamos haciendo las oraciones. Ajá, pero ¿quién está hablando? Estábamos armando las oraciones para que empecemos a hacer las preguntas. Pero la oración es la misma, What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? Ahí solo le cambian el día de la semana. Ajá. En la respuesta estábamos armando la como es una por día, ¿verdad? Entonces estábamos viendo qué se ponía. Ah, las están armando primero. Ajá, las respuestas no, por la cosa. La actividad es hablar en el momento. Ajá. La actividad es poder comunicarte cuando alguien te pregunta. Y si alguien te pregunta eso en inglés, espérenme, voy a escribir primero. No. What do you do on Miguel? What do you do on Monday? On Monday, I bath the dog. Okay, Israel. What do you do on Tuesday? I go to the gym. Okay, so yo tengo que escribir lo que él me dijo, solo que lo voy a escribir en tercera persona. He goes to the gym. Correcto.
All right, come on. Speaking, speaking. Okay, bueno, Azucena, no sé si ya estamos. Iniciamos. What do you do on Thursday? Puro hombre y el violín. Ah, okay. Porque sí es cualquier actividad, ¿verdad? Sí. Pero juega qué, play qué, o sea. Básquetbol, ¿cómo es juego? Ajá, básquetbol. Okay. What do you do on Friday? Let us let us them. Recuerden los verbos, se les está olvidando los verbos, la tabla que estábamos viendo. Talk, walk, I cook, cook, play. I cook, ajá, I cook, William. Okay. And what do you do on Saturday? Domingo, ¿verdad? Sábado. Pero el sábado era cook, cocinar, yo cocino. Eso me dijo el Friday. Ah, perdón. Entonces el sábado es road. ¿De correr? Run, English, run. English, English. Road, road. ¿Cómo dice road? ¿Para correr? Run. Run, run. Pronúncialo la U como A. Run. She runs. What do you do on Sunday? Iglesia, church? No. What do you do on Sunday? She goes to the church. Ajá, entonces ella dice, I go to church. Tú vas a escribir, she goes to church. Yes. Con ese, ¿verdad? Okay. Teacher, iglesia es church. 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 Ok. Ahora yo le pregunto a Marta. Sí. Ok, very good. Todos. Finish. Okay. Marta, okay. What do you do on Monday? I put the coffee. Coffee. I put the coffee. What do you do Tuesday? I clean the dress. Perdón? I clean the dress. Okay, what do you do Wednesday? I wash the alfombras. Wash alfombras. What do you do Tuesday? I check email. ¿Cómo? I check email. Okay. What do you do Friday? I write the horario. I write the horario. Schedule. Horario se dice schedule. Schedule. Pero, ¿y eso? ¿Why? Escribirlo, teacher. Escribo mi horario. I write my schedule. I write my schedule. My suppliers come. He checks. He checks. Reviso. He checks. Las cuentas de proveedores. He checks.
accounts. Mm-hmm. Provides. Provides es proveedor. No. Este, suppliers. 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 Uh-huh. Suppliers. Okay. Okay. Sí. Thank you, teacher. Okay. Rina, what do you do on Thursday? And on Thursday, I go to the park. Okay, she goes to the park on Thursday. Okay. Viernes. Viernes. What do you do on Friday, David? Okay. I drink some beer. Es ficticio, es ficticio. Va, 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 está bien. Sí, no. No lo tomes así. No se, sí, usted, no se preocupe, sea libre. He drinks. One beer. Gracias, ¿eh? One. Somewhere is 20. It's 20. It's 20. 20 is my goal. Okay, solo ejercicio. No, no sé. Excellent. Okay. Excellent. Rina, what do you do on Friday? Friday. I go eat pupusa. Qué rico. ¿Cómo se dice mucho? So much. A lot. El vicio de comer. Ahorita nos retiramos, Rina. Okay. Ah, rapidito. Sí. Ahí estoy viendo que ya aparece 40 segundos. Sí. Ah, excelente. What do you do on Saturday? On Saturday, I sleep all day long. He sleeps. Mm-hmm. He sleeps. Sí, fíjate, okay. Que ahí al final por la regla de la S no sé cómo quedaría, pero así anotalo y ya le preguntamos al teacher. Bye. He sleeps. 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 Okay. Mm-hmm. It sleeps. He sleeps. Okay. ¿Y usted qué tal está? Okay. Very good. Ya se va. Okay, very good. Aquí estamos de regreso. Okay. All right, very good. So, I hope you had a chance to practice, right? En estas actividades hay que aprovechar el tiempo. We have to move straight, talk, there. ¿Verdad? No, me voy a poner a escribir y voy a dar 10 minutos para escribir. No, man, go. Speaking. No. All right, look. Mm-hmm. Let me show you. What do you do on... Y aquí está la respuesta de la persona. What do you do on Monday? I go to the gym. ¿Cómo lo dijera yo? ¿Cómo puedo decirlo yo? Reportando lo que hace otra persona, el simple present, usando he or she. He goes to the gym. What do you do on Monday? I go to the gym. ¿Ustedes reportan? She goes to the clean house. No. Ahorita no estamos hablando de clean house. Aquí le estoy dando yo el simple present, la respuesta, y ustedes tienen que escribirla usando he or she. He goes to the gym. He goes to the gym. She goes to the gym. O puede ser she, no importa, ¿verdad? What do you do on Monday? Dice la persona pregunta.
I go to the gym. Otra persona reporta. He goes to the gym. Okay. What do you do on Tuesday? I cook dinner. Cooks dinner. She cooks dinner. 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 Very good. Yeah. What do you do on Wednesday? She goes to the park. She goes to the park. Okay. Very good. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Goes. 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 What do you do on Thursday? I visit my family. She visits my... No. She visits his family. Visits? He... Her family. Her family. El que dijo her, usó el posesivo adjetivo, correcto. She visits her family. Okay. Her family. What do you do on Friday? I take my dog for a walk. He takes his dog for a walk. He takes. For a walk. He takes my dog for a walk. No, no puedo ser my dog. Her dog. His dog. Okay. So, dog. Estoy usando he. ¿Verdad? It's our. No. No. His. A dog. His dog. No adivinen, sino piensen. Okay. He there. Takes. His dog. Estoy hablando, ¿a quién pertenece el perro? El perro. A él. A él, ¿verdad? Sería his. Entonces, es un posesivo. He takes his dog for a walk. Very good. Okay. What do you do on Saturday? I go to church. She goes to church. She goes to church. Very good. So, aquí está el cambio del verbo. La cajita no me funciona. Okay, ahí está el cambio del verbo. ¿Preguntas? Questions? No? Okay, very good. So, let's go to the next activity that we have for today. All right, very good. Now, ayer aprendimos a usar don't. ¿Se acuerdan? Okay. Uh-huh. Quiero, solo permíteme, voy a hacer algo. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Okay. So, esta es la lección para ahora. Bueno, hay varias. Una de varias. Permítanme. Okay. Y la que vimos ayer es esta. Vamos a hacer un side by side. Side by side quiere decir como un comparativo, como un cuadro comparativo, right? Vamos a hacer varias cosas. Ok, so, permítanme. Voy a poner esta en la orden que recibimos las clases. Right. Ok, creo que no me va a dejar hacerlo. Bueno, aquí tengo el uso de affirmative statements. Con el uso de los sujetos normales. Es decir, los sujetos que usamos sin usar la S, sino que sería you, bueno, I, you, they, we. ¿Ok? Very good. Si yo uso I, you, they, or we, yo no voy a ponerle una S al verbo. ¿Ok? Pero lo que hicimos ahorita era he, she, and it. A estos sí le voy a poner una S al verbo. Okay.
pueden ver, aquí está los sujetos. Y ustedes pueden ver de que en estos ejemplos no tengo S en el verbo. En estos sí tengo S en el verbo. Okay? For example, I keep track of the financial account. Okay? Ahí no tengo S en el verbo porque estoy usando sujeto I. Aquí estoy usando he or she. She makes many phone calls. Entonces, sí tengo S en el verbo. En el verbo al final tengo una S. ¿Ok? All right. So, ¿qué pasa si quiero hablar en negativo? Entonces, si estoy usando I, you, they, or we, entonces uso don't. ¿Ok? Si se puede poner en mute, por favor, alguien. ¿Alguien tiene mucho ruido a su alrededor? Gracias. Ok. Now, ¿qué pasa si yo quiero hablar en negativo, pero mi sujeto es he, she, or it? Entonces tengo que usar does. Does. Aquí uso do y aquí uso does. Hablemos en negativo. I keep track of the financial records. I don't keep track of the financial records. Okay? Positivo, negativo. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. Okay? Now, ¿qué pasó con la S aquí en este verbo? Ya no la necesito acá. ¿Por qué? Porque este verbo es un verbo auxiliar que ya me ayuda a entender esa regla. Ya no necesito la S aquí porque ya la S ya está acá en does. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Bueno. Vamos a probar. Le voy a poner aquí una oración en affirmative, okay? What do you do at work? I send emails. Okay? Very good. ¿Cuál sería el negativo? La misma oración pero en negativo. I don't send emails. Very good. That's correct. I don't send emails. Okay? ¿Qué pasa si vengo acá y escribo she sends emails? ¿Cuál sería mi negativo? She doesn't send emails. Very good. She doesn't send emails. Emails. Very good. Okay. Very good. Entonces, vamos a trabajar en grupo, ¿ok? Y yo les voy a dar 5 oraciones en el simple present con I. Simplemente hablando con I. Ustedes lo que van a hacer es escribir. Yo les voy a dar esta primera y ustedes van a escribir esta. Perdón, esta. Esta. Y esta. Okay. Yo les voy a dar la primera. Yo les voy a dar el inicio. Y ustedes continúan. Okay. Les voy a dar 5 oraciones. Vamos a trabajar en grupo. ¿Listos? Les voy a poner las oraciones en el chat de Zoom. Okay. Y este cuadro comparativo se lo voy a pasar. Todo manchado, pero no importa. Ok. Le voy a tomar una foto y se lo voy a poner en WhatsApp. ¿Ok? Aunque sea todo manchado. No importa. Es solo para practicar. ¿Ok? So, let's go to groups. Permíteme.
Voy a recrear los grupos, los quiero hacer un poquito más pequeños. ¿Alguien se fue al grupo? No, ok. Quería hacerlos un poquito más pequeños. Ok. Ok, ahora sí. Hello, Marta, ¿está ahí? Marta, ¿puede aceptar la invitación para ir al grupo? ¿Le cayó la invitación? Sí, pero no me salió el grupo. Ok, la voy a poner en otro grupo. Bueno. ¿Ahora sí? Hola, Dalia. ¿Recibió la invitación para ir al grupo o ahorita se está incorporando? Y eso es lo que me pasa. Sí, ahora pero sí. Ahí es donde podemos corregir y aprender okay, a pronunciar. La primera oración está en Zoom. ¿Ya la vieron? ¿En el chat? Sí. I schedule meetings. Es decir, yo programo las reuniones. I schedule meetings. No me aparece a mí. No aparece a mí tampoco. ¿En Zoom? No. Tal vez es porque se fueron a grupo antes. Ok. ¿Miren ahora? Ahí está. Okay. Ah, sí. Ahí está. Ok. Ahí sí. Number one is I schedule meetings. Ok. Entonces, esa está en... Usando I está en positivo. Necesito convertirla en negativo. Pasarla a negativo. Y después le voy a cambiar el sujeto a she or he. Y necesito hacer una oración positiva y negativa. Positiva y negativa. ¿Cómo cambiarían esas ustedes? I don't schedule meetings. Ajá, correct, José. ¿Vieron lo que hizo José? I schedule meetings. Sí. ¿Negativo, José? Sure. Repeat. I don't schedule meeting. Very good. Now, change it to he or she. Sería her don't schedule meetings. No. Mm-mm. ¿Se acuerdan la regla del he y el she? ¿Qué hago con el verbo? Le pongo una S, ¿se acuerdan? Agregar una S. He does. Schedule meeting. She does. No. El does solo va en el negativo. Lo sé. Ah. Ahí es donde...
Yo creo que esa es la parte que más me cuesta. O porque here no es here, no. Schedule meetings. Estoy perdido. I don't work with customers. I don't check. A shell in mirrors. Mirrors. She don't schedule meetings. She don't. Le voy a poner un cuadrito. Ok. En WhatsApp. Para que tal vez este cuadrito les ayude un poquito. Okay. Ok, quiero que vean ese cuadrito que está en WhatsApp. Ok, so si pueden ver la imagen ahí que acabo de poner en WhatsApp, dice I schedule meetings, I don't schedule meetings, hasta ahí van bien. Entonces ahora voy a hablar en he or she. Tengo que poner el IS en el verbo. She schedules meetings. Y ahora voy a hablar en negativo. She doesn't schedule meetings. Mm-hmm. ¿Sí? Yo les di la primera. Okay. Ustedes me tienen que llenar el cuadro. Ok. I don't talk to. Ok, el cuadro entonces. Y ahora pueden ir a la número dos. I talk to customers. I don't talk to customers. He don't talk to customers. No. He talks. He talks. He talks. Perdón. Póngale la S al verbo. He talks to customers. ¿Y la otra? Fíjense en el cuadro que les acabo de mandar en WhatsApp. ¿Están viendo el cuadrito? Sí. I schedule meetings. I don't schedule meetings. Ahora voy a cambiar el sujeto. Voy a hablar de he or she. She schedules meetings. ¿Vieron cómo puse la S? En el verbo. Y ahora voy a hablar en negativo. She doesn't schedule meetings. Ok. She talks to customers. Ajá. To the customers. Ajá. To customers. Sería she doesn't talk to customers. Customers. Correct. Carla está. Carla ya tiene el cuadro. Ya tienes el cuadro, ¿verdad, Carla? Sí. Por eso me seguían. No, pero digo, en este segundo ejemplo ya llenaste con las oraciones, ¿verdad? Ya hiciste las cuatro correspondientes. Las cuatro, sí. Yes. De la segunda. De la segunda. Correcto. Cuestión. Entonces, ¿las puedes repetir, please? Can you repeat them, please? Okay. Sería I don't talk the customers. No, la primera es la que yo le di en el grupo, en el mensaje, en el chat.
Sería la primera oración. Ah, yo pensé que estábamos hablando de la segunda. Estamos hablando de la segunda, correcto. Sería... I don't talk to customers. Ah, ok. Vaya, pero repetí la que yo puse también, que sería la primera. I talk to customers. Por eso no te entendía. Ok, dale. Entonces sería I talk to the customers. Sería I don't talk to the customers. Sería she talks, ahí es con S, sí, she talks to the customers y she doesn't to the customers. Correct, ahí está, you have it. You have it. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar el grupo porque les voy a tener que explicar otra vez lo que estamos haciendo. Porque veo que están frustrando mucho. Ok, very good. Vamos a ver la lección otra vez, porque veo que muchas personas no la pueden hacer. Ok, está bien, no hay problema. Para esto estoy. Pero, quiero que pongan atención y solo les pido un favor, pregunten, no tengan pena. Please. Ok, all right, very good. Let me see. Permíteme. Solo quiero. Okay. Very good. So, yo les puse un cuadrito en el grupo de WhatsApp. Ok, estamos haciendo lo siguiente. Estamos usando el simple present. Solamente que aquí estamos hablando en positivo y en negativo. Ok, positivo y negativo. Lo que pasa, aquí está positivo y aquí está negativo. Ok, lo que pasa es que hay un cambio, hay una regla. Cuando estoy usando I, you, we, or they. ¿Okay? Cuando estoy usando estos, no hay cambio. Pero cuando estoy usando we, she, he, or it, sí hay un cambio. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Quién me puede explicar cuál es el cambio? Hablando en el simple present. Está hablando en primera persona de I, you, we, they, y ahí es donde aplica, ahí no se usa la S, por ejemplo. Correcto, Miguel. Ajá. Y cuando habla de tercera persona es donde se aplica la regla de la S y el verbo do en negativo cambia a doesn't, se le agrega igual. Digamos que la S pasa al verbo auxiliar, que fue lo que usted explicó. Ok. Teacher, pregunta. I does not. O sea que toda la oración la vamos a cambiar a todos los demás, digamos,
a las diferentes personas. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no quiero que usen todos los sujetos, sino que solamente usen, que la cambien. Vaya, voy a continuar con el ejemplo. Ya vas a ver, Will. Okay. Miguel, lo explicaste muy bien. Okay? Solo que te adelantaste 2-3 pasos. Vaya. I, you, we, they. No hay un cambio en el verbo. Mm-hmm. He, it. Hay una S en el verbo. ¿Estamos allí? Estamos refiriéndonos a las oraciones en positivo. ¿Alguien no entiende hasta ahí? Estamos bien. Natalia, Marjorie. Sí, yo entendí. Sí. Ok, good. Yo realmente sí me tiendo a confundir. ¿Está confundida? Sí. Natalia. Ok. I, you, we, they. No hay. Aquí está el verbo, mire. Schedule. Mm-hmm. Talk. ¿Hay algún cambio en el verbo, Natalia? En estas, cuando yo uso you, we, they, ¿hay algún cambio en el verbo? No tendría que haberlo porque está hablando solamente de una persona. Ok, bueno, we son más de una persona, they son más de una persona. Entonces, más de una persona. Fijémonos solamente en el sujeto, I, you, we, they, no hay ningún cambio. Entonces, ¿dónde viene el cambio, Natalia? She, he, it. He, it. ¿Cuál es el cambio? La S. Es lo único. Es la S. Ok. En afirmación. Claro. Afirmaciones positivas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, de acuerdo. Yes. Entonces, ya van por 50%. Ya van por la mitad. Ok. Sí. Entonces, cuando yo quiero hablar en negativo, usando I, you, we, or they, ¿qué tengo que usar? Don't. Very good. Y si yo estoy hablando del sujeto she, he, it, ¿qué necesito? Doesn't. Uh-huh. Es el único, así. Eso es todo. Ya no hay más. Ok. ¿Verdad? Es como lo explicó Miguel, solo que Miguel se fue los 3 pasos yo solo. Ok. Very good, Miguel. Now, aquí está la primera oración que yo les puse. Yo les puse I schedule meetings. Ustedes tenían que darme I don't schedule meetings. She schedules, lo voy a cambiar en color. Ustedes me tenían que dar esto que yo le di la primera oración, y ustedes me tenían que dar esto. Este, y este. Lo que pasa en el cuadrito iban. Sí, es que iban las respuestas. En el cuadrito estaban las respuestas. La primera. Les puse la primera como, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas personas estaban teniendo la duda. Yo le di solo una de las 5. ¿Sí? Entonces yo le di la primera, oración, la cual es esta, ¿verdad? Para que ustedes después pudieran hacer el resto. ¿Preguntas? ¿Sí? Claro, no. Gracias. Ok, vamos a trabajarlo. Terminemos. Les voy a dar 10 minutos. ¿Ok? 10 minutos. Con los mismos grupos que ya estábamos. Sí, espero que me lo dé igual, sí. Bien. Carla, Dalia, si pueden ir a sus grupos, porfa.
Bueno, repitámoslas nada más. ¿Cómo se pronuncia chili? Chili. No sé cuál. ¿Se está refiriendo a schedule? I should meetings. Chili. Nosotros. El primero donde dice que... I should. Schedule. 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 La primera es schedule. Ah, ok. I schedule meetings. ¿Qué quiere decir schedule? Programar o agendar. I schedule meetings. Programar o agendar. Ok. Si quieren, dele, porque solo tenemos 10 minutos, dele a la número 2, ya que la primera se la di. Es que las otras oraciones no sé dónde están. Están en el grupo de Zoom. Están en Zoom. Ahí están. Aquí, hoy sí, ya hoy sí. Sí, gracias. Ah, pues sería, ahí está el tu customer. Sería, I don't tal tu te customer. Es que ya no la visualizo yo. ¿En el chat está? En el chat. Sí. Están en el chat de Zoom. Ah, sí, sí, gracias. Ya la, sí, hoy sí la vi. Okay. I talk to customers. ¿Cuál sería el negativo? Customer. I don't talk to customer. Correct. Very good, Israel. Uh-huh. Ahora cambiémosle el sujeto. She. Okay. She talks to customer. Not she talks. She talks. Talks. Talks uh-huh. Con, con S. Talks to customer. Ajá. Uh-huh. Talks customer. She talks. Y she does. Doesn't. Talks to customer. Doesn't. 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 Entonces, repetime las cuatro así de un solo. La segunda. I talk to customer. I don't talk to customer. Uh-huh. She talk to customer. She talks to customer. Uh-huh. She doesn't talk to customer. She doesn't. Talk to customers. She doesn't talk to customers. Mm-hmm. Very good. Ahí está. Hicieron la segunda. Number 3. Okay. I check the social media accounts. I don't check the social media accounts. Mm-hmm. La otra es she checks mm-hmm. the social media account. Mm-hmm. She doesn't check the social media account. Ahí va. Va por buen rumbo. Ok, Marjorie. Ah. Okay. Va a ser la número 4. Uh-huh. Sería, I don't chat with customer in the house. In the house. In the USA. In the USA, perdón. Uh-huh. She does not chat with customer in the USA. Se brincó una. La afirmativa con she. Ah, okay. She makes chat with customer in the USA. She repeat. She makes. Pero le está agregando una palabra después de she. ¿Cuál es? Le estoy agregando el mic. El mic. Pero no, ya el verbo es chat. Tiene que ir directo al verbo. Ah, sería... She? She chat. Chats. Con una S. Chats. She chats with customer in the US. In the... Ay, you... Solo diga las letras, letra por letra. USA. 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 Uh-huh. Okay, very y good. De ahí la negativa, que sería she does not chat with customer in the USA. Very good. Very good. Ahí está. Ya la hizo. Just you have to practice. Go. Okay. T
Teacher, una consulta. Una consulta. Cuando yo vi que en el Go se le agrega la ES. Esa es alguna regla de que solo se, en algunos se le agrega ES y en otros solo la S. Sí, hay una regla de spelling. Hay una regla de spelling, pero no, ahorita no te preocupes por ello. Solamente son ciertas palabras, hay unas excepciones pequeñas en eso, pero no te preocupes. Okay. I check. Vale, la otra sería I check to finish. Vaya, y seguiría. ¿Cómo quiero ver? Luego sería. Bueno, en he o y she sería he talks to customers y he doesn't talk to customers. Es que lo vamos a trabajar también así, le vamos a poner solo sería she talk to customer. Ese sería en el positivo. Y ya en el negativo sería she doesn't talk to customer. Así serían todas. Igual en el caso de he, ¿verdad? Correcto, igual en el caso de he y en el it. ¿Verdad? Ah, pues sí, así era la cosa. Bueno, ya. Hagámoslo si quiere hablado, así nada más para avanzar un poco rápido, igual porque ya entendimos cómo va. Cabal, Vaya, entonces, si quiere dígalo usted, por ejemplo, para la segunda, en así como está en el ejemplo, solo hágala en negativa para I talk to customers, y luego la hacemos en he, she, positiva y negativa. Ah, ok, vale. Sería entonces yo comienzo con el 2, lo hago positivo y negativo. Sí. But sería she told to customer. Este sería en positivo y el negativo sería she doesn't told to customer. Así sería. Sí. Ahora lo haríamos para el he. Sería he told to customer, en negativo sería he 12, told to customer. Sí va. Yeah. Al igual para el it. Sería it told to customer y negativo sería he 12, told to customer. Algo así. Sí, así. Bueno, la idea ahí está. Ajá, vaya, es luego sí, el número 3 dice I check the social media account. I don't check the social media account. Luego en she sería she checks the social media account and she doesn't check the social media account. And it checks the social media account and it doesn't check the social media account. La 4 igual, ¿verdad? Sería she chat win customer in the USA. Sí, va, USA. 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 Y en negativo sería she doesn't chat win customer in the USA. USA. Solamente diga las letras. USA. Customer in the USA. Correct. Okay. Y sería también he chat with customer in the USA. En negativo sería he doesn't chat with customer in the USA. En it sería it chat win customer in the USA. Negativo sería he doesn't chat win
customer in the USA. Okay, la número 5 sería, entonces, I check the financial documents. I don't check the financial... Teacher, ¿cómo se dice financial? Financial or finance? Financial. Depende de qué quieres decir. Documentos financieros, supongo que dice ahí. Financial documents. Financial. Okay. And she checks the financial document and she doesn't check the financial document. Okay. He checked the financial document. He doesn't check the financial document. Checks. Okay. Ahí estamos. Ahí estamos. All right, very good. Excellent. Good job. Okay, thanks. Está lloviendo en todo El Salvador, dicen. Ah, okay. Entonces sí, Natalia. Okay, very good. All right, de regreso. ¿Algunas preguntas? Questions? Okay. All right, help me with this activity. ¿Ustedes conocen a Bill Gates? Do you know who Bill Gates is? ¿Conocen a Bill Gates? Yes, I know. Bueno, yeah. Personalmente creo que nadie lo conoce. Solo de vista. Fundador de Microsoft. Solo de vista. ¿Quién es? Mi amigo. Mi amigo en Facebook. Amigo de Miguel Ángel. Ah, es mi amigo en LinkedIn. Amigo de Miguel Ángel es. Mi amigo de mi grupo de WhatsApp. All right. Bill Gates, ¿verdad? El fundador y el creador de Microsoft. Él creó todo, el sistema operativo, la computadora, todo. Okay, now, Bill Gates... Una persona con dinero o sin dinero. Esta persona es billonario, ¿verdad? Nos paga la deuda de todo El Salvador 4 o 5 veces. Look, hay cosas que él hace y hay cosas que no hace. Me imagino. For example, ¿verdad? Y yo he visto entrevistas de él y cosas, me gusta ver cosas de él. Ok, look. Hay cosas que él hace y cosas que no hace. ¿Qué hace? Checks emails. Meets with world leaders. Se reúne con líderes del mundo. Takes a shower. Obviamente. Interviews people. Interviews people. Talks to the U.S. president. ¿Sí? Esto es lo que hace. Y él ha estado bien activo con esto de la pandemia. De hecho, él ha puesto dinero para... fundar ciertas vacunas. Ok. So, ¿ustedes ven cómo yo uso aquí la S en el verbo? Si estoy hablando de Bill Gates, ¿voy a usar S? Sí, ¿verdad? He checks emails. He meets with world leaders. He takes a shower. He interviews people. ¿Están viendo por qué estoy usando la S? Porque estoy hablando de he. Tercera persona, singular. He talks to the U.S. president. Okay? Now, ¿qué son unas cosas que no hace? Things
he doesn't do. Okay? Things that he doesn't. Okay? He doesn't cook his own food. ¿Creen que él está ahí cocinando huevos y frijolitos? No, right? Él tiene chef. He cooks his own. Pide pupusas a domicilio, teacher. ¿Ah? Ordena a domicilio. Pide pupusas a domicilio. No. no creo. Okay. He doesn't cook his own food. He doesn't clean his house. He doesn't drive his car. He doesn't cut his grass. ¿Cree que está ahí en la casa él cortando la grama, él cortando el patio? No. He doesn't cut his grass. He doesn't change the oil on his car. ¿Creen que él está ahí cambiando el aceite, limpiando el carro? No, para nada. Ni maneja el carro. Teacher. Uh-huh. Perdón, and drives his car. Drives. Ah, perdón. He doesn't drive. Perdón. Ah, okay, gracias. He doesn't. He doesn't drive his car. Okay. ¿Por qué no hay ese? Porque ya la tiene, does. Okay. Now. Teacher, una pregunta. Uh-huh. En el caso de los sujetos, we, they, uh-huh, solo se podrían utilizar en con don't. O sea, no cabe la opción de hacer. Perdón, no te escuché ahí al final. Que en el caso de we y, uh-huh, y they, uh-huh, cuando estamos hablando de nosotros y ellos, por ejemplo, uh-huh, para decir la oración en negativo, no se puede utilizar doesn't, no, sino que solo don't. Solo don't, ¿verdad? Solo don't. Ahí no aplican las cuatro oraciones que acabamos de hacer. No, ahí no, does es solamente para he or she, or it. Okay. Teacher, ¿también se puede explicar que don't es la abreviación de do not? Sí, aquí hay, esto es una contracción. Does not, es lo mismo. Does not, es lo mismo que doesn't. Okay. En inglés normal van a ver la contracción, es más fácil usar la contracción. Okay, pero sí, allí dice, does not. All right, very good. Okay? All right, excellent. Now, what I want you to do is I want you to do something like this. Hagan un cuadro así. Okay? Tell me a famous person. Okay? For example, I don't know, Cristiano Ronaldo, no sé, a famous singer. Hábleme de Nayib. ¿Qué es lo que hace y no hace Nayib? You know? What does he do? I don't know. You know? ¿Qué es lo que hace? He pasa en el Facebook. I don't know. He gets on Facebook. So, les voy a mandar este como ejemplo y ustedes van a hacer un cuadro así. Ajá. Twitter. Okay, very good. So, en un lado tengo things he does, things he doesn't. Okay? Pueden hablar en tercera persona singular, puede ser he, puede ser she. Me están hablando de otra persona, ¿verdad? All right, very good. So vamos a hacer un cuadrito así. And después lo van a presentar. All right, you're going to tell me. All right. Let's change the groups. Okay, let's change the groups. ¿Listos? All right.
¿A dónde? Al WhatsApp. Ok. Bueno. Entonces, si quiere, hagamos la, iniciamos con 12, ¿no? O 2. Teacher. For example. Do you have a question? ¿Preguntas? Teacher, va a ser completa la oración. Por ejemplo, en those, por ejemplo, he plays soccer. Tiene que ser completa. O solo puede ser soccer. Completa con tal que tengan en un lado. Things he does, things he doesn't. Ok, perfecto. Vale, entonces la primera, Miriam, puede ser esa. He plays soccer. Ok. Soccer. No sé, la segunda puede ser. She watches TV. Así es, ¿verdad? Watch. Un S. No, tiene que haber una S. Watches. Watches TV. Uh-huh. She watches TV. Sí. And things she doesn't. She doesn't. Espérate. Okay. Va, entonces Milena Mayorga, pero ¿cómo se dice embajadora? Espérenme, quiero ver. Porque hay que ponerle el cargo que hace la persona. Veamos, Milena. Embajador, dice. Embajador. Ambassador, in English, ambassador. Embajador. Ambassador. No se preocupe por el spelling. Más bien trabaje en las oraciones. Okay, so. Okay. Things he does, things he doesn't. ¿Qué es lo que hace? What is he doing? Entonces, she es una mujer. Sí. She, okay. La embajadora. Yes, Milena Mayorga, teacher. La que acaba de ser nombrada. Okay. Very good. Sí. ¿Qué es lo que hace? She was representing en El Salvador. Uh-huh. Entonces el verbo es represent. ¿Qué tiene que ir represent. En el verbo? She represent. She does. Sí. She represents El Salvador. El Salvador. Okay. So number one. Mm-hmm. What else? Another thing that she does. She's a como public, una figura pública. Pero eso es lo que ella es. No lo que hace. No quiero saber lo que ella es, no es lo que hace. Uh-huh. Okay. ¿Cómo se dice? Encargada de las relaciones internacionales. Sí, pero allí vas a decir, ella es encargada. No quiero usar el verb to be, sino que quiero usar un verbo. Por ejemplo, ¿ella habla? Does she talk? ¿Con quién habla? She talks. Uh-huh. She talks with another president. Okay, very good. She talks to other presidents. And other presidents. She, mm-hmm. talks. She talks to other presidents. Yeah. Ella habla con otros presidentes. So, talk, tiene que ir una S, ¿verdad? She talks. Yes. To mm-hmm. other president. Mm-hmm. She... ¿Qué más hace? What does she do? Actions. ¿Ella viaja a otros países? Ella viaja, sí. Okay. In English, the word is travel.
She travels. Travels. She travels. Very good, Carla. She travels. She travels. She travels. Mm-hmm. She travels another country. Mm-hmm. Correct. Other country. Other country. Okay. A country. Other countries. Plural. Other countries. Very good. Who do you have there? David's daughter. Okay. Does he meet with her classmates? Very good, David. She plays. Okay. She plays PlayStation games. Tenés que game. Play ahí dos veces, ¿verdad? Porque she plays PlayStation games. Okay. Plays. Mm-hmm. Ajá. Es que el nombre de la consola se llama PlayStation, pero tenés que tener antes el verbo play. So she plays PlayStation. Mm-hmm. She doesn't work at office. Okay, she doesn't work at office. Ajá. Okay, pero esa sería doesn't. So guarde esa rina para la otra, el otro cuadro. Terminen con sí. Things she does. Ah, bueno, ya escribimos al otro lado. ¿Cómo decimos mascota? Se me olvidó. Sí. Ah, cabal. Baña al perro. Pero, sí, cabal eso, baña a la mascota, cabal eso. Okay. ¿Cómo se dice bañar? Shower, no. Shower. She washes. Poppies, le podemos poner. Ajá, so ahí tenés que tener una S. She washes. She washes. Mm-hmm. Washes. Washes. Ajá. Mm-hmm. Very good. She washes. Oh. Oh, sí. Talk to Laila. ¿En la tercera cómo puso? Travels to Miami. Travels. Era travels to Miami. To Miami, sí. ¿Y la otra que dijo? National chain. Ajá. He gives national the conference. Chain. Conference. Is conference o national chain? National chains. Esa es la cuatro. Sí. Okay. Es que national chain. Teníamos dos. Conference. Lleva, no sé si la vas a aceptar porque sale o go for a walk. Es walk. La otra puede ser una que es bastante caracteriza a Elba. No quiere a los latinos. ¿Cómo sería para la Love Latin. Like. Como. Esa sería una. Uh-huh. Latin. Ajá. Entonces sería. Esa sería una de las que él no hace, va, de que he doesn't want in latinos. No quiere a los latinos, él. He doesn't like. Okay. ¿Cómo? Perdón, teacher. Like. He doesn't like. Ok. Like. Ok. Ok. Otra llevamos pues. Tres negativas llevamos, ¿verdad? Sí, tres negativas y dos positivas. Feed a dog. Él no alimenta a su perro. Porque me imagino que tiene alguien que le da comida. Que les alimente. O podríamos usar bañar. Quiero ver. He doesn't bañar. Wash. He does. Wash a dog. Wash. Sí, ajá, a dog. A dog. Con. Mm-hmm. Sería, he doesn't wash. A dog. Uh-huh. Wash. No, si quieren decir
el perro de él, entonces ¿cuál usaría? Ah. Doesn't wash. Wash his dog. His dog. Very good. His dog. Mhm. His dog. Entonces sería his doesn't. He doesn't wash. Ajá. His dog. His dog. His doesn't wash. Very good. ¿Alguien está escribiendo allí en alguna computadora? ¿Así? ¿Están haciendo una lista cada quien? Les pregunto para después compartirla en el grupo de WhatsApp. ¿La pueden compartir ahí? Si alguien está haciendo una lista así como yo hice, como el cuadro que yo hice. Estamos haciendo una lista, pero a mano. Ah, a mano. Okay. No, bueno, si está a mano, no se preocupe. Está bien. Ok, ¿ya terminaron? ¿Ya tienen 5 y 5? Ya, yeah, casi, ya casi. He doesn't study English. Podríamos poner doesn't sing. Por ejemplo, que no canta música ranchera. He doesn't sing. Muy complicado porque como ponemos ranchera music. He doesn't sing, puede ser Mexican sing, music. Mexican music. ¿Y por qué iría el his? No, no. Doesn't sing Mexican music. Ya les escuché. Es que lo escuché his. No, oh. He doesn't sing Mexican music. No sé cómo dice ranchera, la verdad. No, ajá, sí. She doesn't clean the house. No se me ocurre nada. Ok. ¿Cuál era el personaje? La embajadora. Elena Mayorga. Elena Mayorga. Mayorga. Okay. La embajadora. Están en doesn't. Teacher, and doesn't, yes. Uh-huh. We have, she doesn't iron the clothes. It's correct. Uh-huh, that's correct. She doesn't iron the clothes, o puede iron decir the clothes. Her the clothes, porque la ropa es de ella. Her clothes. Ah, ok. Her clothes. Her clothes. And she doesn't take care of her sons. It's correct. She doesn't take care of her sons. Sí. Carla, y si ponemos she doesn't sport, ella no hace deporte. She doesn't exercise. Okay. She doesn't exercise or practice. Uh-huh. She doesn't practice. She doesn't practice sport. Mm-hmm. Very good. Okay. Four. Y si ponemos she doesn't an story, ella no estudia. She doesn't study. Ya con esto, she doesn't study. She doesn't clean the house, she doesn't take care of her son.
¿Y esta cómo quedaría, Carla? She doesn't iron her clothes. O she doesn't... Her clothes. Él dijo her que clothes. She doesn't iron her clothes. Ah, ok. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ajá, her, su ropa. Her. Ok, gracias. Ajá. Así, ya quedamos así. Gracias. Va, gracias, Carla. Ok, very good. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Things he does, things he doesn't. ¿Alguien tiene una pregunta con esa actividad? El uso de simple present with he or she? No. No, we're good. Ok, entonces lo que pueden hacer es, si alguien quiere mandarlo al grupo de WhatsApp, así como yo lo hice cuadrito, vieron cómo hice el cuadro, ¿verdad? En una lista tengo things he does, en otra lista tengo things he doesn't, y allí tengo las oraciones en cada una. ¿Pueden hacer eso? Si alguien estaba okay. escribiendo en la computadora, solamente ahí tómenle una foto, send it. Put it in the group of WhatsApp. Okay. Very good. Okay, do you have any other questions? Vamos a la tarea que nos toca ahora. Sería las 7. Denme un segundo. Okay, very good. Video conference 7. Tarea 7. Let's go, let's check it out. Okay, no se la voy a hacer solo por si hay alguna duda. Okay. Read the following questions and choose the right answer. Do you like music? Now, ¿cómo puedo responder? Yes, I do. I do. Yes, I do. Okay. Very good. Esto es bien fácil, ¿verdad? La regla aquí es, si la pregunta es con do, respondo con do. Si la pregunta es con does, respondo con does. Does. For example, number two. Does Sarah know English? She doesn't. No. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Siempre voy a rebotar el mismo verbo auxiliar. Si es do, do. Si me dan does, respondo con does. Do you and okay. Wendell play the guitar? Now, fíjense también aquí en el yes. sujeto. Aquí hay dos sujetos. Do you and Wendell play the guitar? Yes. Yes, they do. They do. No, we do. They do or do. We do? We do. We do. ¿Por qué we? You and me. Ajá, porque me están incluyendo, me están preguntando a mí. You and Wendell. Ay, es que pregunto. Very good. What about this one? Does Roberto work in a bank? He does? He doesn't. He doesn't. Mi respuesta es negativa, ¿verdad? No. Sí, no. So, voy a responder con no, he doesn't. He doesn't. Do Laura and Sally study in the morning? Yes. Yes, they do. Yes, they do. Excellent. Good job. Okay. ¿Algunas preguntas? No, teacher. Okay, very good. Give me a second. All right, very good. So, ya vamos a tomar la asistencia. A mí se me olvidó esta. A las 9 se me olvidó, pero no se preocupen. Yo me arreglo ahí. All right, very good. Check it out. Extra activity, okay? Here, if they ask me this question, okay? ¿Cómo podría yo hacer una pregunta? Voy a dar la respuesta, pero ¿cómo puedo hacer una pregunta? For example, I want to know if someone, checks his emails. Okay.
Quiero preguntarle a una persona si, si revisa sus correos. Okay. I want to know if you check your emails. Quieren hablar con alguien y quieren preguntarle a alguien si revisa sus correos. ¿Cómo sería la pregunta? Do you check emails? Very good. Do you check emails? Excellent. Very good. ¿Quién me dio la respuesta? José. José. All right. Very good. Do you check emails? Very good. You want to know if someone goes shopping. Quiero ver si esta persona va de compras. ¿Cómo le puedo preguntar? Do you? Si le estoy hablando a otra persona, siempre va a comenzar con do you, ¿verdad? Estoy do you go shopping? Do you go shopping? Do you go shopping? Okay. You go shopping? No necesito ese. ¿Por qué? Porque aquí no estoy hablando en primera persona. Aquí estoy hablando con you. No, perdón, no estoy hablando con he, she, or it. Estoy hablando con you. Adicionalmente es una pregunta, no es una afirmación. Entonces no necesito ponerle ninguna modificación al verbo. Lo que necesito usar es do you. Si me estoy refiriendo a otra persona, si le estoy preguntando a otra persona. Okay? Number three. I want to know if someone exercises. Quiero ver si alguien hace ejercicio. Si esta persona hace ejercicio. ¿Cuál es la pregunta, Marjorie? Exercise. ¿Cómo sería? Sería, do you some exercise? Do you some exercise? No. Do you? Do you go? Or do you go? Puede ser go. Do you go to the gym? ¿Vas al gimnasio? Puede ser, hay varias formas. Do you go to the gym? Do you exercise? Do you exercise? Do you exercise? Okay. Very good. Aquí estoy buscando información, ¿verdad? Estoy curioso y quiero preguntarle a alguien. Number four. I want to know if someone cleans the house. Quiero ver si esta persona limpia su casa. ¿Cómo le pregunto? Siempre va a ser you. Do you know do you clean the house? Do you clean the house? Yes, the house. Do you clean the house? Do you clean your house? Si estoy hablando de la casa de ella. Do you clean your house? Your house. Okay. Puede ser también. Puedo simplemente decir the house. O si es la casa de ella, do you clean your house? Okay. El posesivo. Okay. El posesivo, adjetivo. Okay. I want to know if someone watches TV. Quiero ver si la persona ve televisión. Do you watch TV? Do you watch Netflix? Do you watch TV? Do you watch Netflix? Okay. Entonces, ya con este do you, le puedes preguntar a alguien lo que sea de su vida. ¿Verdad? Okay. For example, ¿qué le preguntarían ustedes a Bill Gates? Do you? ¿Qué le preguntaría al personaje que ustedes estaban trabajando? El personaje que estaban ustedes ahí trabajando en el cuadrito. Do you? You travel in El Salvador. Ah, perdón, Roxana. Repeat. You travel in El Salvador. Do you travel to El Salvador? ¿Hacia El Salvador? Ok. Do you travel to El Salvador? Do you want to give me money? You want to give me money? That's good. Very good. Want to give me money. Traductor Miguel. Excellent. Very good. Con esa palabra, do you, le puedes preguntar a alguien todo de su vida. Todo lo que quieres saber. ¿Ok? ¿Qué le preguntarían ustedes a esa persona que estaban ahí trabajando en el grupo?
Do you my sugar daddy? Do you my sugar daddy? No, allá necesitamos un verbo. Okay. Do you sing country music? Country music es como rancheras. Casi como rancheras. Do you sing country music? Y si le gusta algo, quiero ver si a esta persona le gusta, no sé, sushi. Do you like dancing? Do you like sushi? Do you like dancing? Do you like salsa music? Do you like pupusas? Excellent. Teacher, una consulta. Está bien, dancing. Ah, perdón. Do you like dancing? Dance. Sí, puede ser. Solo que aquí es una acción continua. Do you like dancing? Es gerundio. Puede ser baile o bailar. Do you like baile? Do you like bailar? Okay. So, I bet. ¿Cómo quieren decir? All right, very good. ¿Preguntas? El uso del do es muy importante. ¿Vieron cómo ahora pueden sostener una conversación en inglés? ¿Pueden seguir hablando con una persona en inglés? Solamente con el uso de do you. Y podemos estar hablando ahí todo el día en inglés. ¿Ok? Excellent. Very good. Attendance. Tenemos que ir a la sesión de refuerzo rapidito. Attendance. ¿Listos? Roxana. Present, teacher. Present, teacher. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Rina Álvarez. Present, teacher. David García. Present, teacher. José Antonio. Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Alex Alberto. Dalia Arguello. Miriam Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Luis Ricardo. Present. Teacher. Yes. Present. Hay alguien en el mensaje que mandó a WhatsApp, no sé quién dice Lala, pero que no puede ingresar porque le da error. Ok, gracias. Ya voy a hablar con esa persona. Natalia. Present, teacher. Azucena Montes. Present, teacher. Israel. Todos se burlaron present, de mí, teacher. ¿Verdad? Hoy nadie se puede conectar. Carla, hasta Miguel se quedaba trabado ahora. Present, teacher. Present. Jenny Jamilet. William Alexander. Here. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Thank you. Marjorie. Present. Sandra Elizabeth. Present. Ok, very good. Ok, ¿quién se queda en la sesión de refuerzo? Les voy a decir los nombres, ahí lo mandaron, se queda... me pusieron una foto, un cuadrito de Donald Trump. Alguien estaba trabajando con Donald Trump. Very good, lo felicito. Ok, Carla María, Alex Alberto, Dalia, Arguello, Miriam Carolina, Luis Ricardo. Ok, so sí, los espero sí. a la hora que dice allí. Ok. Perfect. All right, excellent. See you later. See you later. See you tomorrow. Good night.